Bueno, y más información: en el penal del Buen Pastor habilitaron un aula de estimulación temprana. Esto está dirigida a los casi 30 niños que conviven con sus madres en situación de encierro. El espacio educativo está destinado a los niños de 0 a 3 años que se encuentran con sus madres en el Buen Pastor. Son en total 27 chicos y otros 17 que están en camino. Y digamos que es un desafío importante, ¿verdad? Porque tener cada vez más niños que nazcan en prisión significa una doble responsabilidad para nosotros, inclusive desde el punto de vista de seguridad. Hay que recordar que cuando hace unos meses atrás tuvimos un motín, nosotros estábamos muy preocupados por esta zona, ¿verdad? Anteriormente los pequeños jugaban en el parque habilitado en el penal o pasaban la mayor parte del tiempo al lado de sus madres. Con estas nuevas aulas podrán disponer además de un espacio de aprendizaje. Y para mí es un orgullo tener una escuelita para los chicos, porque ahí se entretienen más las criaturas. Por ejemplo, yo hace 5 meses que estoy acá y aprendí muchas cosas. Ahí lleva su tiempo toda la mañana él, hasta que se hagan las profesoras. Y le ayuda mucho. ¿Y qué hace ahí? Y pinta, juega, con todos los juguetes que le dan la profesora. Y con la psicóloga le habla. Muy despierto les. Y conmigo nada más, en la habitación. ¿Y ahora? Y ahora sí, ahora se va ahí, le cuento, juega. El proyecto forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y la Secretaría de la Niñez.